primeramente le quiero dar las gracias a Dios, pues gracias a Dios estoy bien, me siento bien ready para hacer mi debut aquí en Puerto Rico. Le doy las gracias a mi compañía Torrán, le doy las gracias también a Peter Rivera, dame la oportunidad el viernes a puño limpio enfrentarme aquí en mi pueblo, aquí, a frente de mi gente de Puerto Rico. En verdad que es bien importante para mí, que ya que mi público me va a ir a ver por primera vez aquí en Puerto Rico, estoy bien contento y loco por el que llegue el viernes para lucir. ¿Conoces a tu rival? No lo conozco. ¿No sabes nada de él? No sabes, lo que sé es que tiene una pelea. ¿La mentalidad que tienes para este encuentro? ¿Qué podemos esperarle de Camilo? Bueno, va a empezar con tranquilidad, peleando inteligente y que se dé, como se termine la pelea. Si cae la mano pesa. Pues ya tú sabes, mucho, mucho mejor. Mucho éxito, Camilo. Claro. Gran oportunidad. Las cosas siempre pasan con algún propósito. Te toca ser estelarista de esta cartelera el viernes a puño limpio en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. ¿Cómo te sientes con esta gran oportunidad? Pues como siempre, yo lo veo como una puerta nueva que se me está abriendo. Ya habíamos tenido una oportunidad cuando peleé el año pasado en Fajardo, que fue en mi casa, ahora lo vamos a hacer en el Pedrín Zorrilla. Muy contento y con mucho ánimo para subir de cualidad y buscar otra victoria. ¿Qué conoces de tu rival para este encuentro? Realmente no conocemos nada, el rival fue de última hora, pero este tipo de cosas suceden porque el rival que teníamos anterior, pues la última hora también no fue el escogido, no sé qué pasó, y a última hora me dicen que ahora voy con un mexicano, pero no conocemos nada de él. ¿La preparación para este encuentro cómo ha sido? Ha sido excelente, no hemos parado desde la última pelea y nos sentimos muy bien y esperamos pues lucir como yo espero y estar muy bien. ¿Buscando el knockout o boxeando? No, realmente la última pelea la ganamos por el knockout. Hubo personas que opinaron que yo pues quería buscar el knockout. Incluso no, yo lo cogí con las cosas con calma, sabíamos que el rival era pues peligroso y poco a poco lo fuimos ablandando y llegó el knockout. Yo no soy tipo de querer buscarlo, eso sí. Yo pues lo que pasa es que tiro duro, pero no es que yo quiera ganar por el knockout.